Burua da, ba, pixkat kontzientziak piztea, gure ez bakarrik ba, diputazioa baizik eta baita ere udaletxeak pixkat Europaraz begiratzea, ez? Gaur egun daukagu zailtasunak denok ba, proiektuak finantzatzeko, egiteko, eta nahi genukela da ba, beste bide batzuk badaudela, ez? Ba, diroi sartzeko. Eta gero baita ere, bestalde, ba, Europan gauza asko gertatzen dira. Eta nire ustez, gure ustez, ba, haietan egon behar gera, ez? Batetik, ba, sareetan, baita prospekzio lanetan, ba, zer gertatzen den benchmark pixkat egin, eta bueno, honen helburua da pixkat, ba, kontzientzia horiek piztea, eta haizu, ba, hemen ikanpoa zer dago, ez? Eta pixkat gure fokoa noizean behin hautzaldea jartzea, ez? Eta, bueno, bain, Imanol Lasa gure diputatuari pauso emango diot, berak dauka hitza. Eskerrik asko. Egun on guztioi, eta lehenik eta ben, benetan bihotzez eskerrik asko ona gaur ostial goiz baten asteari bukaera emateko topaketan honetara etortzeagatik. Guretzako Ikerrek ondo aipatu duen bezala garrantzizko egun bat da, egin nahi dugun zuekin gaur partekatu nahi dugun lana importantea da. Guk gaurko topaketa honek gainera abia puntu garbia duelako. Bat, Aldundiarentzat lehentasuna da, lehentasunezko kontua da, Gipuzkoaren papela indartzea Europan eta munduan. Eta nazioarteratze prozesu guzti hau, ezin da gauzatu udalak eta tokiko erakundeak kontutan hartu gabe. Hori ere garbi dugu. Ezinbesteko bazkideak eta kideak zarete guretzat, bidelagun zarete beraz guretzat, Gipuzko Europan kokatzeko prozesu honetan. Berez, Gipuzkoa dagoeneko Europan kokatuta dago, baina badaude gure ikuspuntutik aulezi batzuk eta horiek nahi ditugu zuekin indartu. Beraz, gaurko jardunaldiak helburu bikoitza dauka, bat, prestatzen ari garelako Europar estrategia bat, Gipuzkoa indartuz izenekoa, eta hori zuekin gaur partekatu nahi dugu. Gero, Bitxorik ondo aipatuko duen bezala, Ogasunak ere bide bat eginda dauka, eta orain goaz, bai Ogasunak eta bai gure departamentuak bat eginda hau indartzera. Eta gero, zuen udaletatik ere nazioarteratze prozesu hau nola bizi duzuen entzun nahi dugu. Zuen beharrak, hausnarketak eta erronkak ezagutu nahi ditugu gaurko honetan. Gu gureak gure etxe barruko analisia egiten ari gara eta bukatzear gaude, baina guain nahi dugu baita Europara zuekin joan nahi balin badugu, zuen beharrak eta hausnarketak zuekin partekatu, entzun eta ondori batzuk atera. Topako eta beraz, honek balioko digu bai gure estrategian, zuen ekarpenak sartzeko, eta bai eta matxan jarri nahi dugun bulego virtualaren zerbitzua zehazteko. Zer eta gaurtik aurrera, ja, bulego bat izango dugu, abian Gipuzkoako Foru Aldundian, zuekin batera, Europan dauden proiektu aliketa gehienetan parte hartzeko. Bulego honen bidez, dakizuenez, informazio eta alkularitza eskainiko dizkizuegu. Hiru alor hauetan parte hartze nabariagoa izan dezazuen. Batetik, Europar fondoak, dirulaguntzak eta programak. Horiek nahi ditugu zuei helarazi eta lagundu nola ez horiek bideratzen Gipuzkoako Foru Aldunditik. Bigarren, Europar sareak, intereseko gaietan batez ere. Udal batzuk badaude, jagoeneko sare batzuetan. Idiazabal, edo Urretxu, badaude. Udal batzuk, sare batzuetan. Baina guk ulertzen dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiare ez dagoela Gipuzkoako zenbait sareetan. Eta guk, sare, Europako sare batzuetan egon nahi dugu. Eta horren aurrenaketa egiten ari gara. Gu Bruselasera joan ginenean, garbi esan ziguten baita. Bueno, hemen sare asko daude, programa asko daude, denetara ezin da ailatu, erabaki. Lurralde bezala, bi hiru, ez gehiago, bi hiru. Eta horietan lan egingo dugu. Bueno, ba, horiek aigea definitzen eta nahi dugu baita hau guztia zuekin partekatu. Eta hirugarren, Europako beste udalerri eta eskualdekin harremanak eta aliantzak finkatzeko daudean aukerak
aztertu eta abian jarri. Bulego virtual hau tresna gure ustetan erabalgarria eta eraginkorra izatea nahi dugu. Eta batipat gainera zuentzat, itxaropena handia dugun proiektua da, eta guretzako gainera lehentasunezko proiektua, eta gure kudaketa plan estrategikoan ere ala dago jarrita. Izan ere, Europa ari garenean, batzuetan kosta egiten zaigulako astrapziotik, intentziotatik errealitatera jauzi hori egitea. Eta hori egin nahi dugu oraingo honetan, hobentzat legealdi honetan. Eta esfortzu guztia jarriko dugu. Ekonomikoki begiratuta, Europar Batzordea 2014-2020 eperako zehaztu duen estrategia sekulako aukera Gipuzkoako udal eta eskualdentzat da, gu bintzata ala ikusten dugu. Ez bakarrik finantzazioa aurreko usten duten 300 programa inguru daudelako, baizik eta gainera guk ulertzen dugu ez bakarrikan zer lortu dezakegun Europatik, baizik eta guk ere Europari zer eman diezaiogun ere ikusten dugulako. Bai? Eta hor esaten dute, haizu, ba, Gipuzkoako gizarte politiketan Gipuzkoa bada zerbait Europan. Edo kasu honetan Smart City inguruan ere zerbait bazarete dagoeneko. Beraz, bueno, ba, hau benetan sinisten bali badugu ala dala, lan egin barra daukagu benetan parte hartzeko eta ikusteko. Eta 300 programa inguru dauden hoietan ere, bueno, ba, ikusi nun eta zer eta nola parte hartu dezakegun. Tren hori ez dugu pasatzen utziko, garbi daukagu legealdi honetan. Eta jarrera proaktibo bat eduki behar dugu ere garbi daukagu. Lo decía brevemente en esta introducción en euskera, desde el punto de vista de la normativa, que seguramente es lo que más vemos que nos afecta, ¿no? Hay una configuración de políticas europeas a través de proyectos dentro de los programas o de convocatorias concretas. Hay un acceso directo a la toma de decisiones que pueden afectar al funcionamiento de del ámbito de actividad en el que nos movemos. Por tanto, ese es el tema normativo es un aspecto que lo vamos a trabajar. Está la cuestión financiera, como lo comentaba también en euskera. Existen 300 programas europeos a los que se destinan fondos comunitarios para financiar proyectos concretos, actuaciones que son innovadoras, y queremos también nosotros, por tanto, participar no solamente como institución, como diputación, sino a través y con los municipios, las comarcas, las agencias que aquí hoy estáis representadas. Desde el punto de vista de otro apartado que queremos seguir también trabajando, todo lo económico y social, con contacto con organismos europeos que pueden dar de nuestro que pueden ser muy interesantes. En el mundo de la empresa guipuzcoana ya está en algunos clústers, ya están en algunas de estas redes y hará falta también que la administración esté también allí. Vemos que muchas de nuestras pymes y pequeñas y medianas empresas ya están en organismos o trabajando con organismos, saben y conocen cómo funcionamos y falta ahora la parte más institucional. Está claro también que desde el punto de vista de la internalización necesitamos también contar con socios europeos para proponer y ejecutar diferentes proyectos. A veces hay municipios o instituciones aquí en Euskadi o en Gipuzkoa que quieren llevar a cabo pero no tienen alianzas dentro del propio territorio y por tanto es necesario que ir a Europa. Y desde luego, desde el punto de vista de la competitividad también, como no, la adquisición de nuevos conocimientos, ¿no? Cuando uno comparte, cuando uno colabora, pues efectivamente también adquiere nuevos conocimientos, experiencias, trabajo en red con otros organismos complementarios. Y este es un poco el objetivo, no me voy a enrollar mucho. Queremos ahora, a través de Vittori y de José Ramón, dar una pincelada de cómo vemos esto desde la Diputación Foral de Gipuzkoa para ya al final de la sesión hacer ya un trabajo mucho más realista, bajar de esa abstracción a la práctica para ver cómo podemos trabajar para, lo dijimos hace poco, fortalecer también Europa desde Gipuzkoa y Gipuzkoa también ser fortalecida desde Europa. Entonces están, benetan eskerrik asko. Egon ja bitxori usten diot, urrengo sesioari emateko. Sando. Mira, esker, Imanol.
gobernantza departamentuari eskerrak, ogasun eta finantza departamentuarekin ere bai kontatu izanagatik. Bitxori Zabala naiz, zerga eta finantza politikako zuzendaria. Gure funtzioen artean, beste batzuen artean dago, ba, Europako fondoen kudeaketa. Gipuzkoan, badira ja 20 urte desente, modu batera edo bestera, ba, Europatikan fondoak eta finantzazioak ekarri ditugula. Diru asko etorri da, hemen ikusten zaituenen artean askok eta askok ba, daukazu eskarmentua eta esperientzia mundu honetan mugitzen. Eta esan, bueno, ba, aukera asko daudela eta egunerokotasunak ba, askotan jan egiten gaitu eta ez digu denborarik ematen, ba, bueno, pixkat gelditu eta esan nik zer egin dezaket Europako programa horietan parte hartzeko, ezta? Guk gure funtzioetan, bueno, kudeatzen ditugu bereziki bi fondo handiak, FEDER eta Fondo Sozial Europeo. Hoi dira banaketa eginda dagoen fondo batzuk, urtean hitzekoak, 7 urtetakoak, momentu honetan gaude 2014-2020 epealdian hasten eta 2007-2013 epealdia bukatzen. Ez da inoiz bukatzen hau. Ondikan auditoriak eta etorriko dira. Fondo handi horietan Euskadiko programa operatibo bat dago bakoitzean eta parte hartzen dugu Eusko Jaurlaritzak, hiru foru aldundiek eta Fondo Sozial Europeoan kasuan, ba, bueno, garapen eta hemen garapen agentzia asko zaudeten ez, eta beste elkarte batzuk. FEDERren barruan, hemen foru aldundian, dauzkagu, bueno, hor daude ardatz estrategiko batzuk, eta bueno, parte hartzen dugu promozio ekonomiko, sustapen ekonomiko departamentuaren eskutik, baita ere ingurumenaren departamentutik, lurralde antolaketatik, errepideen departamentutik, eta bueno, dauzkagu proiektu asko eskuartean. Aukerak eta egiten danean aldundiaren barruan, 2014-2020 epealdira begira, beti egiten da lurraldearen ikuspegia zainduz. Proiektuak diputazioan zentralizatuta daude, baina beti toki erakundeen beharrak eta kontutan hartzen dira eta saiatzen dira Europatik ekartzen dugun finantziazioa ba, lurralde guztian islatzea. Bestalde, baita ere egiten dugu, ba, bueno, divulgaziorako boletin batzuk egiten ditugu hilero, posta elektronikoz banatzen dira, aldundiaren barruan, zuetako askok ere bai jasotzen dezue, eta dozeinek nahi balin badezue, ba, gero bukaeran ere bai eman zuen posta elektroniko helbideak eta sartuko zaituztegu. Antena jarrita dauzkagu, zatikan lehen esan ditudan bi fondo handi horiek, ba, banaketa inda dago eta badaude ja ba, urte batzuk eta diru kantitate batzuk ba, ja, emanda daude eta horiek ejekutatzen joan behar gara. Baina bestela, aparte, ba, etengabe, ari dira irtetzen deialdiak bueno, ba, izaten dira bi irurterako proiektuak gauzatzeko, eta modu kompetitiboan lehiakorrean ba, beste kandidatura batzuekin ba, lehiatzeko. Ezagutuko dituzue, Interreg, Life, Progress, Hercule, Horizon, oza, asko dago, eta askotan, ba, ez dakizun nun zartu, eta udal txiki bat baldin bazera, edo departamentu txiki bat baldin bazera, ba, baliabideak behar dira. Orduan, kontatu gurekin, nahi dezuen guztirako, Europak dabeitare sustatzen duena da, sareak egitea, praktika onak konpartitzea, begiratu bat abesteari, ikusi beste Europako regio batzuetan zer gauza egiten nahi dira aitzindariak eta berritzaileak, eta ona praktika horri horiek Gipuzkoara ekarri, eta horretarako ba, gurekin kontatu dezakezue nahi dezuen erako. Nik onitza emango diot Jose Ramon Mengaotxeari, Europako gaietan aditua, gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea da, zuzenbideko irakaslea eta Europako gaietan aditua. Ibilbide luze bat dauka, Luxemburgon ere bai ba, letradua izan da Europako epaitegian, baita ere Eusko Jaurlaritzan ere bai ondala urte desente ba, zailburu orde izan zen, eta Europako gaietan, ba, bueno, eskarmentu asko daukana eta seguru gauza asko ikasiko dituguna berakin.
Aitza zurea da. Eskerrik asko, Jori. Egunon denoi, buenos días. Nere hitzaldia euskeraz egiteko asmoa neukan. Hai alguien que no entienda el euskera? Orduan, ez dut erdera erabili beharrik, baina kalderak nahiago duzue gero erderaz egin, ba, problemari gabe. Ba, eskerrik asko, gonbidapen honengatik eta egia san, lehenengo hitza izan beharko luke ba, zoriontzeko daukazuen ekimen honengatik, Gipuzkoa indartuz enbarruan eta bulego virtualarena iruditzen zait oso ekimen interesgarri eta beharrezkoa. Eta zentzu horretatik ba, pentsatzen dut ba, bazala garaia nolabait eta hobe berandu inoiz baino, ez? Eta uste dut ondo funtzionatzeko beharrezkoa izango dela erabiltzea, ez? Eta plataforma guztiekin bezala eta hor erabiltzeko goitik beiti, baina baita ere beitik goiti egin behar da. Osea, que elikatu egin behar da dimentsio guztietatik. Bueno, nik neukan zerbait prestatuta, baina zan gehiago ba, Europar Batasuna nola erakundetzen den, nola eratzen den, eta harta pentsatzen dut agian nahiko ba, igual lehorra edo igual klase didaktiko egia izango zala, eta pentsatu dut agian egokitzea pixka bat udal maila, tokiko maila eta hiritarraren arteko harreman hori nola uztartzen den Europar Batasuneko integrazio prozeso horretan, ez? Eta orduan gehiago funtsetara jo nahi dut eta zertan datza Europar Batasuna eta nola baita ere behetik, ez? Alegia tokiko mailatik eta udal mailatik nola eraiki Europa aldi berean, ez? En uste dut ardura funtsezkoa dela, Europa garrantzitsuegia dela, nola baite goian daudenen eskuetan usteko. Hori da mezu nagusi bat. Beraz, landu behar dugu betikan. Zaila da Europa zaletasuna nola baite pregoitzea gaur egun, ikusita zenbat eta zenbat aldeetatik egiten duen utz eta putz, ez? Eta beraz, nire lehenengo ideia izan daiteke ba, kritiko espiritu hori eta ikuspegi kritikoari eustea funtsezkoa da eta beharrezkoa da hain zuzen ere Europa hori hobeto egiteko, ez dago besterik, eta honetan ere ezin dugu goian daudenen eskutan utzi, eta ez kritikari eutxita ere, eta akats guztiak ikusita ere, uste dut ondo aztertzen badugu globalizazio prozesoa zertan doan munduko tendentziak, ez dugu beste alternatiba garbiagorik ikusiko Europar Batasuna daukagun akasdun Europar Batasuna hori baino, beraz, gure eginkizuna, hau da, gutxienez nire ikuspegia, hobetzea izan behar du danoi dagokigun neurrian. Hori funtsean izango litzake nire mezua. Astelen honetan, Europako eguna ospatu dugu. Ni une honetan ere beste ba, jardun hoien edo ardura hoien artean, badaukat bat Eurobask edo Europar mugimenduko Euskal Kontseiluan ba, hortzen abil ere ba, lanian eta antolatzen aian. Eta antolatu genduen Eusko Legebiltzarrean jardun bat, jardunaldi bat, astelen honetan, eta horretarako gonbidatu genduen oso ba, bueno, islari berezi bi, bat urte askotan Europar Justizia Auzitegian, Luxemburgon nire jefe izandakoa, David Edward, magistratua, eskozesa bera, eta hitzaldi bat eman zuen, ez? Eta hitzaldiaren funtsa zan norena den Europar Batasuna, hori zan izenburua. Norena ote da Europar Batasuna, estatuena ala hiritarrena. Aurreratzen dizuet bere erantzuna amaieran etorri zana, zan, bai estatuena, bai hiritarrena. Eta orduan nire gaurko solas txiki honetan, nahi dut pixka bat, bai, hiritarrena bai, baina nola. Ez? Estatuena bai, badakigu nola.
hiritarrena baldin bada, eta bada, orduan nola artikulatu hiritarren Europa hori, Europar batasun hori. Hori da itzaldia. Justizia egin nahi diot bigarren islariari, zen izan zen gaur egun Nafarroak Europarako duen delegatuarena, Mikel Irujorena, garai batean europarlamentarioa izan zena, eta berak hitz egin zuen oso arlo tekniko batetaz, hain zuzen horretaz egin bai du bere doktore tesia. Alegia, komitologia. Osea, raio, tedan komitologia. Bueno, ba, importantea da jakitea, azkar-azkar gutxienez, zertan doan komitologia, zeren hori da gai bat, hain zuzen, erakusten diguna Europar batasuneko eta batez ere komisioko tripak nolakoak diren. Nola, benetan nola funtziona, berak esaten zuen neuronak, da nik tripak esango ditut. Europar batasunean badakizue erakunde desberdina daude, komisioa dago, Europar parlamentua dago, kontseilua dago, beste batzuen artean, jakina justizia auzitegia. Legegilea, nola baita arauak egiten dituen edo duen organo nagusia, erakunde nagusia, garai batean eta tradizionalki bat zen, alegia kontseilua, gobernuen kontseilua, ministroen kontseilua deitzen dana. Horrek egiten zituen tradizionalki legeak monopolioan, zia lege guztiak, alegia direktibak eta araudiak, reglamentoak ezagutzen dituzuenak, bertan egiten ziren. Dakizuen bezala, nolabait demokratizazio prozeso sume bat egon izan bada Europar batasunean, eta horren poderioz Europar parlamentuak gero eta potere gehiago lortu du, eta lortu du legegile kidea bilakatzea. Erderaz esaten zaio, co-legislador. Alegia, gaur egun, arau gehienak, direktibetakoak eta erreglamentutakoak, egiten dira bien artean. Bai gobernuen, ministroen kontseiluaren artean, eta Europar parlamentuaren artean. Beraz, lortu du bere pisua, eta gero dago komisioa. Eta komisioa, pentsa dezakegu dela, ejekutibo eta administrazio mota bat, nolabait, egindako arau guzti hoiek, direktibak eta erreglamentuak, praktikan ejekutatu eta zehaztu egiten dituena, behar den heinean. Eta horretarako, komisioa, prinzipioz, burokrazia europarraz, ornitzen da, teknikariak daudenak dira, oposizio bereziak egiten dituztenak, batzordeko, komisioko kide bilakatzeko, baina, ara non, implementazio horiek egiteko eta araudi zehatzagoak egiteko, nola baiteko araudi administratiboak nahi baduzu, komiteak sortu zaizkio. Eta komite horietara doaz, eta doaz beti, estatuetako, administrazioetako teknikari nagusiak. Ordezkatuak daude, nola bait, estatuetako administrazio guztiak komite horietan. Beraz, nolabait esan daiteke, estatuetako administrazioak ere infiltratu egin direla komisioan, zeren batzorde horien bitartez legediez araudi zehatz, administratibo mailako araudi guztia, lantzen da komite horietan. Eta beraz, horregatik esaten nuen, tripak hortxe daude, ez da beti pentsatzen dugu batzordea, Europar komisioa dela, nolabait estatuen gainetik eta burokrazia isolatua bat, baina ez da, funtsean ez da horrela izaten. Estatuetako ordezkariak komite horietan, batzorde horietan parte hartzen dutelako, eta horrek dauka alderdi bat, nahi baduzuen negatiboagoa, ja kolatu egin zaizkigu estatuak berriz erakunde nolabait supranazional batean, baina badauka bere elemento positibo bat, eta da, hain zuzen ere horri esker posible da, Europar zuzenbidea eta araudia estatu guztietan aplikatu alizatea Europar administrazio propiorik gabe. Ez dago estatuetan, ez da estatu, Ameriketako estatu batuetan bezala, dagoela administrazio federala eta estatuetako administrazioa biak batera. Edo Espainiako kasuan gertatzen den bezala, administrazio autonomikoa, gehi lurralde historikoena, eta gehi, estatukoa ere hortxe dagoela bere eskudentzetako. Ez, Europar batasunean dakizuen bezala, ez da horrelakorik gertatzen. Dago, administrazioa estatuena da bakarrik, eta implementazioa
aplikazioa eurei administrazio, estatuetako administrazio guztiei dagokie. Beraz, estatuak kolatu izana nolabait batzordearen araudi horretan, erraztu egiten du gero, implementatu edo aplikatu alizatea estatu hoien bitartez, hain zuzen ere, araudi hori. Ez? Ba, hori izan nolabaiteko funtsa itzaldi horrena. Baina, itzuli gaitezen lehenengo ideia nagusi horretara. Norena da Europar batasuna, estatuena da bakarrik, hiritarrena ere bada. Bueno, orain ikusi dugu, adibide txiki honen bitartez, nola estatuena baden Europar batasuna. Ez bakarrik kontseilua, ministroen kontseilua, kontseilu Europarra, nola baiteko estatu eta gobernuetako bi buruak biltzen dituen erakundeak, badakigu zeinen garrantzi handia hartu duen. Badakigu baita ere, batzordean nola sartu diren estatuak. Badakigu esate baterako eratu zela Maastrichteko tratatuarekin 1982an eta gero indarrean sartu zela 1983an eratu zela erregioen komitea deitzen dana, Comité de las Regiones, ez? Badakigu hor ere udalentzako leku txiki bat egin zela, baina askotan ezaiguna esaten da nola antolatzen den erregioen komite hori, eta antolatzen da estatuka. Beraz, erregio desberdina daudenak dagozkionak estatukide bati, danak biltzen dira estatu baten babespean, eta danak horrela antolatzen dira. Beraz, honekin esan nahi dizuedana da, ze joera dagoen, ez, estatuek eta estatukideek kontrolatu izateko Europar batasun prozeso guztia, naiz eta erakunde batzuk eratu propio estatua islatu behar ez dutenak, batzordea kasu edo regioen komitea kasu, ez? Baina ala eta guztiz ere, ba, joerak ekartzen du nolabaiteko estatuen kontrola eta estatuen nolabait zeresan handia, erabatekoa, Europar batasunean. Zeresanik ez tratatuak negoziatu behar direnean, tratatuak antolatu behar direnean, garbi dago hor, estatuek egiten dutela, eta estatuek ez badute adosten, ez da ezer aldatzen prozeso horretatik, tratatuak ezin dira ukitu, ez badira estatu guztiak ados jartzen. Beraz, ez dut uste gehiegi luzatu behar naizela puntu horretaz esateko, eta garbi adierazteko, zein puntutaraino Europar batasuna estatuena den. Orduan, txokatu igual egingo zaiguna, esatia, kontuz, ere bada hiritarrena. Europar batasuna, nola izan daiteke ba, Europar batasuna hiritarren, ez? Bueno, orduan, lehenengo gauza egin beharko nukena, da, frogatu edo justifikatu, ez? Bidezkotu, zergatik esaten den Europar batasuna badela hiritarren, eta bigarren pauso batean, bueno, hiritarrena baldin bada, zer egin dezaketen hiritarrek Europar batasun horretan. Nola, eraman daiteke hiritarren abotsa, zen hiritarrak oso isolatutak eta solteak milioika dira, atomo solteak, eta estatuak oso antolatuta daude. Beraz, burruka horretan badakigu zeinek irabaziko duen, ez? Orduan, nola egin, hain zuzen ere, hiritarren maila ordezkatu alizateko gorantza, eta abots bat izan dezan. Baina lehenengo, bidezkotu dezagun zergatik esaten dugun badela hiritarrena ere Europar batasuna. Eta horretarako joko dut funtsetara eta astapenetara. Astapenetan Europar batasunak eratu zirenean Europar komunitateak izaten ziren. Gogoratu ikatza eta altzairoaren komunitatea sortu zala, eta gero Europar ekonomia elkartea deitzen zana, eta horrekin batera Euratom, atomo energiaren Europar komunitatea ere bai, hiru horiek ziren nolabait hasierako proiektuak, ez? Europar ekonomia elkarteen barruan, eta Europar komunitatetan, orain Europar batasuna dena, sistema bat eratu zen, sistema tratatuen sistema bat, eta sistema juridiko bat eratu zen. Eta hasiera-hasieratik eztabaida sortu zen, ia eratutako komunitate horiek zer ote ziren. Baziren
oiko nazioarteko erakunde bat, organizazion internazional al uso, ez? Alegia, zer zan hau? Estatua garbi izan etzala, baina bazen oiko nazioarteko erakunde bat, ala bazan zerbait gehiago. Eta zerbait gehiago baldin bazan, non zegoen hain zuzen ere desberdintasuna. Ja badakigu nazioarteko erakunde guztietan estatuek kontrolatzen dutela. Beraz, berezitasuna ezin da izan hori. Ezin du bereizi Europar Batasuna beste nazioarteko erakundeen gandik hain zuzen ere estatuek kontrola izatea, zen hori guztietan gertatzen da. Munduko nazio batuekin hasita eta munduko postari buruzko elkartean jarraituta. Ez? Alegia, zerbait berezia zegoen Europar Batasunean beste erakunde guztien gandik bereizitu egiten zuena. Eta zer zen hori? Ba, 1976an, aibarkatu eta 1973an, nire jaiotzak urtean, duela 53 urteia, ba, Europar Justizia Auzitegiak, Luxemburgoko Justizia Auzitegiak, afera, interesgarri bat izan zuen. Nahiko ezaguna dena, Van Genden Laws, inoiz ikasi baduzue zuzenbide komunitario pixka, ba, hau da, beti gogoratzen dan, hau eta Costa Enel dira gogoratzen diren bi aferak. Hoiek bakarrik gogoratzen baituzu, hoia aprobatuko duzu zuzenbide komunitarioa, ez? Bueno, ba, afer hoiek, eta batez ere Van Genden Laws afera oso berezia izan zen. Zen, lehenbiziko aldiz, sortu zen, iritar, kasu honetan, partikular deitu dezagun. Partikular batek, tratatuak zuzenean aipatu alizatea bere defentsan, estatu baten kontra. Kontua oso erresa da. Tratatuek orduan esaten zuten, estatuek, estatukideek, ezin zituztela muga zergak ukitu, ahonditu. Egin behar ziren, estatuen artean zeuden muga zerka guztiak gutxitu eta desagertarazi. Badakizue, Europa mailan egiten dela, nolabait, aduana zonalde amankomuna, barruko mugak desagertzen direla eta kanporako muga, hirugarren estatuekiko muga, ezarrita dago. Horrek funtzionatzen duain zuzene, estatuen arteko muga zergak desagertaraziz. Baina prozeso hori egiten da progresiboki. Egin zen progresiboki. Bueno, kontua da, enpresa bat, Herberetako enpresa bat dagoela, eta sartzen dela, edo esportatzen ari dela, kimika produkto bat Alemaniara pasatzeko, eta zerga horri, produktu horren, nolait, garraioari eta esportazioari jarri diote zerga muga bat. Eta tratatuak esaten zuen, estatuek ezin zutela zerga muga berri bat jarri. Ez da daudenak haunditu. Egin behar zen, gutxitu edo desagertarazi. Eta orduan, enpresa honek jo zuen Herberetan bere hango jurisdikzioaren aurrian, eta hango jurisdikzioa, estatuko kontseiluaz deitzen zena, galdetzen dio Justizia Auzitegiari Luxemburgon, ia partikular honek hemen gure atean jotzen du, eta ia honek bahal daukan Europar zuzenbidea bere aldez inbokatzerik estatuen aurka zen. Hor sortu zen lehenengo debatea, lehenbizikoz, zerote dan erakunde hau. Alegia, estatu gehienek defenditu zuten Justizia Auzitegiaren aurrean, hau erakunde, ohiko erakunde bat zela, nazioarteko erakundea, eta estatuen artekoa zen. Eta hiritarrek etzeukaten inolaz ere Justizia Auzitegira jo beharrik estatu baten kontra. Ez zala posible. Zen, hau nazioarteko erakundetan ez da posible. Orduan, nola liteke hiritar batek inbokatzea tratatua bere estatuaren aurka. Hori ezin zan onartu, hori ez zan posible inun, nazioartean, nazioarteko orduko zuzenbidean. Eta orduan, oso modu irautzailean, Europar Justizia Auzitegiak izan zuen, bai, oso zaila izan zan, lau eta hiru izan zan hango ez da bai da. Orain badakigu, urte askotan egon dira sekretupean, orain badakigu izan zela, lau eta hiru, lau magistratu aldeko eta hiru kontrako. Eta abokatu orokorrak kontrako ere egiten zuen. Beraz, oso pauso zaila izan zen. Eta orduan esan zuen Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak. Beitu, tratatuek eratu dute erakunde, nazioarteko erakunde berezi bat, ez ohiko bat, berezi bat. Eta zein da berezitasuna? Hain zuzen ere, partikularrei,
eta pertsonei eskubideak arrezagutzen dizkionak. Eta arrezagutzen badizkio eskubide horiek pertson partikularrei, hauek ere badaukate eskubide horiek defenditzea justiziaren aurrean, eta hori baita ere euren estatuen aurka. Lehenbiziko aldiz gertatu zen orduan, hain zuzen ere, hiritarrei, gero hiritarra bilakatuko zen, orain hizkuntzak ez du esaten hiritarra, esaten du partikularrak, eta kasu honetan konpainia batzan. Baina berdin-berdin, garapen jurisdikzio garapenean, aitortu egin zaizkio pertsona partikularrei euren kontrako edo beste estatu baten kontrako auzietan, litigioetan. Ez? Eta orduan, hor jaiotzen da juridikoki lehenbizikot, hain zuzen ere, Europar batasuna, ez, hiritarrena ere izatea. Justizia auzitegiaren bitartez, garatu izan dira doktrina desberdinak, funtsean efekto direkto edo eraginkortasun zuzena deitzen den doktrina, eta primazia deitzen den doktrina, alegia gatazkarik baldin badago estatuko zuzenbidearen eta Europar batasuneko zuzenbidearen artean, gatazka horren aurrian, bai administrazio guztiek, bai tokiko administrazioak, bai jurisdikzio guztiek, albora, baztertu egin behar dute estatuko legedia edo araua eta aplikatu egin behar dute Europar batasuneko araudia. Garapen horrekin ikusten dugu bi gauza aldi berean. Bat, estatuaren azpitik partikularrek badaukatela estatuaren aurka jotzia. Eta bi, Europar batasuneko zuzenbidea nagusitzen zaiola, zentzu horretan, edo baztertzen duela, estatuko zuzenbidea. Beraz, estatuari egin zaio nola baiteko eraso, onartzen badia zuen hitza. Bai behetikan, hiritarrak albidetuz, baina baita ere goitikan, zeren estatuaren legedia ja ez da nagusituko Europar legediaren aurrian. Eta horrek egiten du berezi-berezia, hain zuzen ere, Europar batasuna eta bereizten du beste nazioarteko erakundeetatik. Horri gehitzen badiogu, hau da dimentsio juridikoa nahi baduzu, ez? Baina horri gehituko diogu beste dimentsio importante bat, eta hain zuzen ere dimentsio politikoa. Jaio zirenean Europar batasuneko erakundeak, ez? Europar elkarteak zianak, ba, legitimazioa etzeukaten edo etzuten bilatzen politika berezi batean. Hau, hasiera batean, batasun ekonomiko bat zan, proiektu ekonomiko bat, merkatu amankomun bat sortzeko, jakina, merkatu horretan, bazeuden pertsonak, bazeuden konpainiak, bazeuden langileak, eta zerbitzuak ematen zituzten, lana egiten zuten, eta horiek zeukaten mugitzeko askatasuna, eta baita ere, euren estatuen kontra ere jotzeko aukera, ikusi dugun bezala. Baina, legitimazioa etzetorren hain zuzen ere politikatik, ez? Legitimazio ekonomikoa. Emaitzek ekarriko zuten guztion onespena nolabait. Europar batasunak eta merkatu bakunak funtzionatzen bazuen, ba, emaitza horrek berak ekarriko zuen legitimazioa, pentsatzen zen garai hartan. Gero ikusi zuten, ba, nola Europar batasuna eta elkarteak gero eta eremu gehiagotara edatzen ziren, beharrezkoa izango zela hori ere legitimatzea ikuspegi politiko batetik. Etzala nahikoa eraginkorra izatearekin edo merkatu bakarrak funtzionatzearekin. Beharrezkoa izango zan ere demokrazia ekartzera sistema horretara. Eta orduan hasi ziren batez ere Akta Unika Europea, eztabaidatu zenean 80. erdialdean gutxi gorabehera, eta gero Maastrichteko tratatuan, eta hain zuzen ere demokratizazio antziak eta beharrak eta gogoak eta asmoak, ez? Eta orduan hasi zen ere hiritartasunari buruz hitz egiten. Eta orduan sortu zen elemento berri bat, hain zuzen ere batasuneko hiritartasuna, ciudadanía de la Unión deitzen dana, ez? Alegia, pertsona naiz eta eragile ekonomiko ez izan, pertsona naiz eta langile ez izan edo enpresa ez izan, pertsona bera, pertsona izatiagatik bazan eta bilakatzen da hain zuzen ere Europar batasuneko subjeto bat, subjeto politikoa orain. Horrek gainera ekarriko du Europarlamenturako hauteskundetan ordezkatu izatea, baina baita ere Europarlamentuaren aurrean
hain zuzen ere, eskaera eskubide bat, petizio eskubide bat, ez? Edo kejak aurkeztu alizatea komisioaren aurrean, edo hain zuzen ere bide judiziala egitea justizia auzitegiraino jorratzeko. Beraz, hor sortu da beste elemento bat, beste protagonista bat Europar batasunaren eraentza horretan, ez? Eta da, hain zuzen ere, hiritarra. Ja ez da bakarrik, garbi dago, ez dela bakarrik estatuena. Ez da bakarrik estatuena juridikoki, ikusi dugun bezala, baina ez da bakarrik estatuena politikoki ere. Hiritarrena da ere bai. Eta horren nolabaiteko goi maila jo zuen, hain zuzen ere, saio frustratu batean, gogoratzen duzue tratado konstituzional edo Europako konstituzioa negoziatu zanean, ez, teknikok izan Europarako konstituzio bat eratzen duen tratatua, ez, hori izan nola baite izen teknikoa, ratifikazio prozesuetan hain zuzen ere utxe egin zuena Frantzian eta Herberetan, ez, 2004-az ari gara, 2005-an, ez, bostian izan zian referenduan, 2004-an onartu zan, bueno, horrek zeukan alderdi importante bat, eta da, lehenbiziko aldiz, hasieran, itzaurrean esaten zuen, Europako estatukideek eta Europako hiritarrek sortzen dutela eta eratzen dutela Europar batasuna. Horrek, tratatu horrek gero frustatu zana, legitimazio iturria, ja, aitortzen zuen etzela bakarrik estatuena baita hiritarrena ere. Baina, etzuen aurrera egin eta funtsean geratu ziren estatuak. Baina kontuz, estatuek itzaurrean eta oraingo Europar batasuneko lehenengo tratatuan esaten dute orain oso modan eta ezbaian dagoen adiera bat, eta da, helburua dela, Europar batasunaren helburua dela, gero eta estuasun edo batasun estuago bat Europako herrien artean. Hori, la unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, ¿es? Hori, hain zuzen ere, Erresuma Batuak hain gorroto duen, ¿es? Nolabait, Erresuma Batuko esteptikoek hain gorroto duten adiera, gero eta batasun estuagoa Europako herrien artean. Hori hasieratik dago, tratatuetan, eta mantendu egiten da itzaurrean, eta baita ere lehenengo artikuluan. Eta hor, aipatzen direna dira herriak. Ez dira aipatzen estatuak. Jakina, eztabaida handia izan daiteke eta interpretaziorako joko zer esan nahi duen herriak, ez? Baina hor, beste elementu bat azaltzen zaigu nolabait hiritarren lekua ordezkatzen duena. Beraz, justifikatuta dago daukago juridikoki eta politikoki hiritarren pisua. Orain ikus dezagun, ez? Nola antolatu daiteken dimentsio hau. Nola egiten da? Bueno, hau da zailena jakina. Eta egia esan, nik bi elementu besterik ez nituzke aipatu nahiko orain denboraz ere justu gabiltzalako. Baina, funtsean, hitz egiten da maila anitzeko edo maila anitzeko gobernantzaz, ez? Gobernantza multinivel, ez? Gobernantza multinivel 2000-garren urtetik, 2001-garren urtean, Europar batasunean komisioak bultzatu zuen gobernantzari buruzko liburu zuria, eta orduz geroztik aipatzen da elementu hau, ez? Zer gobernantza multinivel, ze ote dan hau? Ba, bueno, hor, Europar batasunean esaten zen, eta komisiotik esaten zen Romano Prodiren garaia baitzan hau, importantia zela Europar batasunean dauden administrazio maila guztiak, danak, koordinatuta egotea. Koordinatuta egotea, eta horretarako aipatzen zuen gero juridikoki indarra emango zitzaion printzipio berezi bat, alegia, subsidiaritatea. Zer arraio esan nahi du subsidiaritatea eta zer ikusia daukan gobernantzarekin. Hori da, jorratu nahi duan zutabe bat. Beste zutabea izan daiteke hain zuzen ere, Europar hiritarren ekimenak nola antolatu goraino iristeko. Bueno, subsidiaritate printzipioa hain zuzen ere gaur jasota dagoena Europar batasuneko tratatuan, Lisboa deitzen den tratatuan, horrek esaten du, erabakiak hartu behar direla
hiritarrengandik mailarik gertuenean. Alegia. Eskuduntzak, kompetentziak Europar Batasunean hiru motatakoak dira. Batasunarenak bakarrik direnak, batzuk badira. Hor, batasunak arituko du. Ez? Europar Batasunak arituko du. Beste batzuk, estatuenak bakarrik direnak. Hor, Europar Batasunak ezin du aritu. Baina, arlo nagusiena, da, justo biena dena, mistoa, konpartitua, eremu konpartitua. Orduan, nork egiten du zer eremu horretan, hoi da galdera. Eta ez da beti garbi azaltzen tratatuetan, ez dago. Behar dira printzipio gidari batzuk horretarako. Eta printzipio nagusiena politikoki, baina gero eta gehiago juridikoki ere izan daitekeena, da subsidiaritatearena. Honek esaten du, erabakiak hartu behar maila horretan, konpartitutako maila horretan, erabakiak hartu behar direla, hiritarrengandik alik eta gertuen dagoen mailan. Hori zein da? Hori udal maila da, tokiko maila da, hori garbi dago. Horrek ematen digu filosofia berri bat, alegia. Hasi behar gara betik. Eta esan, bueno, erabaki hau, nolabait, printzipioz udalak hartu behar du. Zergatik, hiritarrengandik gertuen dagoen maila delako. Baina, gero esaten du subsidiaritate printzipioak, baina kontuz, eraginkortasun handiagoa lortzen baldin bada, edo eskalagatik ezin badu maila horrek hartu, orduan goragoko mailak egingo du. Bai? Orduan, ezin badu udalak gauzatu, gainditzen duelako, pasako da goiko mailara. Kasu honetan garbi daukago, lurralde historikoaren maila. Bale, ba, udaletik ezin badu lurralde historikora. Orduan, ba, bai batzarretik, bai aldunditik, aztertu. Eskala aldetik ahal dugu maila honetan, eskuduntza daukagun maila honetan aritu, ala ez. Ba, ez gainditu egiten zaigu, ez gara eraginkorrak izango, eta gainditu egiten digu gaiak. Ba, demagun, babes ekologikoa, edo ba, izan daiteke emisioen kontrola. Ez gainditu egiten zaigu, guazen gora. Gure kasuan, gorago, ba, erkidego mailan, dauzkagun erakunde amankomunak, Eusko Jaurlaritza, eta Legebiltzarra. Ba, berdin, hor aztertu egiten da, ia, posible ote den, eraginkortasuna nahikoa lortzea arazoari aurre egiteko. Ez bada, gora igotzen duzu, Espainiako gobernua eta korteak. Vale. Eta horrek ere, gainditu egiten badu, lehengo adibidearekin jarraitzeko, ba, emisioen kontrola esate baterako, ba, guazen goragoko maila batetara. Horrek ez du esan nahi, beheko mailak galdu duela horren kontrola, ez. Beheko mailak dauka obligazioa bere ardura jarraitzeko goraino. Jakina, udal batek edo udal guztiek ezin izango dute jarraitu goraino, baina horretarako antolatu behar dira eta jarraitu gorago daukaten maila. Eta horrek ere antolatu besteekin eta gorago dagoen maila horretara jarraitzeko zer gertatzen nahi den ardura edo problema horrekin. Eta hori da, hain zuzen ere, subsidiaritate printzipioak daukala. Goitik berako printzipio bat, eta esaten duena, babitu, hiritarrengandik gertuen dagoen maila, hori da lehenbizikotz, nolabait, ardura izan beharko lukela, eskudun. Eta gero, dauka betik goitiko nolabaiteko printzipio bat esaten duena, ezin baduzu lortu eta ezin bazara eraginkor izan, pasa goraino. Eta pasa goraino eraginkorra eta eskalan nolabait arazoari heldu ahal izan arte. Bueno, beraz, horrek ematen digo nolabait justifikazio bat, nahi baduzue, konstituzionala edo gobernantzaren aldetik, zergatik udalek implikazioa behar dute. Baina horrez aparte, gobernantzak badauka beste adiera bat. Eta gobernantza ez da bakarrik maila, administrazio maila guztiak, gobernantza ere bada beste elemento bat horizontala dena. Eta da, zer dan arlo publikoarena, hobeto esateko, zer dan erakunde publikoena eta zer dan arlo pribatu edo ez pribatu partikularra, baizik eta publiko ez dena. Izan daiteke pribatu edo izan daiteke nolabait antolatua. Eta hor,
ikuste dut beste elemento berri bat sortzen zaigula gobernantzarekin. Partenariadoa hitz egiten da, baina baita ere arlo publikotik nola lagundu behar den ekimen pribatua. Zein puntutaraino bultzatu egin behar den edo egiturak erraztu hain zuzen ere pribatutik nola baiteko ekimenak izateko. Eta horrekin batera, pribatu horiek jakina, arlo publikoa ez dena, ondo ulertu izan daiteke asoziatiboa hain zuzen ere, ez? Publikoa ez den arlo horrek, nolabait ekingo du bai bere tokian, baina baita ere kanpoan ere. Ez? Trukean, enpresak baldin badira, edo pertsonak baldin badira mugituz, edo asoziatiboa baldin bada, elkarlanak baldin badira, hain zuzen ere mugak gaindituz eta mugaz bestaldeko harremanak indartuz. Eta hor daukagu hain zuzen ere beste elementu garrantzitsua, nik uste dut zuen ekimena ere atenditzera datorrena. Eta da, hain zuzen ere nola lagundu publikoa ez den arlo hori, pribatua zein asoziatiboa, ez? Hain zuzen ere harremanak eraikitzen eta harremanak saretzen beste Europako eta beste inguruko arloarekin, ez? Hori alde batetik, eta jakina nola lagundu tokiko mailako arlo publikoa ere saretzen eta harremanetan jartzen beste arloan. Bueno, honekin bukatuko dut bakarrik esateko saiatu naizela nolabait funts bat ematen edo justifikazio bat ematen diskurtso osoari. Egiten ari zaretenak hain zuzen ere oso estuki lotuta dago Europar integrazio prozesuarekin eta Europar integrazio prozesu horretatik interpretazio nere ustez egokienarekin, hain zuzen ere Europa horretaz delako, ez delako bakarrik estatuetako gobernuena. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko benetan. Bueno, ba, hirugarren partearekin goaz, bueno, lehenik eta behin, bueno, nire aurkezpena, ni Iker Goiria naiz, kanpo harremanetako zuzendaria, eta aurkeztu egingo dut Iñigo Álvarez Eblate jauna, bera dator gestores europeos enpresatik, bera da bazkidea, eta, bueno, pixkat aditzera emango digu, ba, zertaztuan lehiatila hau, eta zertan izan daiteken bezegarri. Gauza, nahi dugu pixkat, hau gero dinamika edo workshopa jarriko dugu abian. Nahi dugu oso irekia eta oso partizipatiba izatea. Ez dugu egin, osea, nahi izan duguna da, ez egin zehozer oso ba, honea etortzea eta itzaldia ateatzea, eta baizik eta bain juntatzea, eta ez da bai da sortzea, kuiua sartzea pixkat, eta zuen beharrak ikustea, udalen beharrak, garapen agentzien beharrak ikustea, eta esperientzia konpartitzea, eta hori da nahi duguna. Eta gero, baita ere, ba, gu erreferentzia izatea, lehiatila honen bidez, opa, lehiatila honen bidez, ba gauza horre atatzeko, ez? Asi que, bueno, pixkat aurkezpen luzeago batean behar nun, baina nahiago dut inok itzeitea, eta horrela mamitsuagoa izango da dinamika, bale? Eskerrik asko. Kendu. Ez dakit nolakentzen. Bueno, hasi baino lehen, mila esker jardunaldi honetara etortzeagatik. Gaur, neu izango naz ardi beltza, zergatikan nire aurkezpena gaztelaniaz izango da. Nire euskara ez da hain ona, zuekin Europari buruz hitz egiteko bezala. Orduan, ez badeko zue arazorik, nik gaztelaniaz egingo dut, eta gero zalantzak, galderak eta abar euskeraz egingo du, ¿vale? Dicho esto, varias cosas. La primera es que tengo que encontrar otra entrada USB, porque yo no sé hablar sentado, tengo un problema, no puedo estar sentado a la hora de hablar. ¿Quieres que te pase yo? ¿Estás seguro? Sí, ¿estás dispuesto? Bueno, sí, joder. Valor de todos. Vale. Varias cosas. Antes de empezar, aunque parezca mentira, vamos bien de tiempo. Hemos empezado esta mañana entre pitos y flautas 20 minutos más tarde de lo previsto, pero vamos sobre la previsión. Vamos 20 minutos más tarde, pero vamos
cumpliendo tiempos. A partir de ahora, con la ventaja de que... No, me veis bien, ¿no? Con este tono de voz que Dios me ha dado, sin problema. No fastidies. Sí, vale. Bueno, pues, ¿me oyes bien tú? Sí, vale, perfecto. Bueno, hablo con Madonna. Bromas aparte. Igual. Sí, igual. A partir de ahora, aproximadamente son las 12:15, tendríamos que estar todos y todas aquí juntos hasta la 1:30. Es una parte en la que os hemos engañado, estaremos algo más, probablemente ya sois nuestros, quedaría muy mal que os fuerais, con lo cual aproximadamente estaremos aquí 2:45, el que pueda, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que os podamos explicar con cierta tranquilidad en qué consiste esta estrategia europea para el territorio histórico de Guipúzcoa, que... la Dirección General de Relaciones Externas ha tenido a bien o ha creído oportuno estructurar, diseñar y poner en marcha. Esa una. Segundo, merci. Con las dos a la vez. Joder, no me quedan manos. Soy chico, aparte de eso, y la segunda es que estamos hablando fundamentalmente con ayuntamientos y con comarcas. Normalmente las agencias de desarrollo comarcal, y más aún en un territorio histórico como el de Guipúzcoa, tienen mucha experiencia y mucho conocimiento en temas europeos, y cuando bajamos a la escala local, los ayuntamientos, en ese sentido, os podéis encontrar más perdidos, como en concreto nos ha quedado evidenciado a la hora de coger las chartelas que habéis cogido en la entrada, ¿vale? Con lo cual, queremos aprovechar también no solo a que me escuchéis a mí durante 1:30, porque eso sería insufrible, es viernes, lo entiendo, final de semana, sino que podamos yo contaros aproximadamente en 1/2 hora en qué consiste todo este proceso que estamos implementando, que estamos poniendo en marcha ahora, y a partir de ahí, aprovechando para tomar café o lo que fuere, establecer una sencilla dinámica de trabajo en la que por grupos podáis plantear, compartir, intercambiar opiniones sobre cuál es vuestra postura cuando se os plantea hablar sobre temas europeos o cuando se os habla sobre proyectos y programas europeos, si os suena chino, si no, si es un mundo del que no tenéis, hablando en plata, y yo soy muy poco protocolario en ese sentido, ni puñetera idea, si os parece un mundo de marcianos, si es algo que os interesa pero que no sabéis cómo llegar, ¿vale? Un poco que nos podáis poner encima de la mesa vuestras dudas, vuestros problemas y vuestras inquietudes sobre todo lo que tiene que ver con el entorno europeo, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Para qué? Para que la estrategia que yo os voy a presentar ahora no sea, y no queremos que sea así, un muñeco que la Dirección General de Relaciones Externas ha diseñado, os pone encima de la mesa y lo compráis sí o sí. Todo lo contrario. Lo que queremos es presentaros lo que es un poco el esbozo, un esbozo bien desarrollado y bien avanzado, pero el esbozo, para que lo conozcáis y tratar de recoger vuestras opiniones, pulsar, saber en qué punto os encontráis y eso poder incorporarlo a la estrategia. Que lo que vayamos a hacer en los próximos meses y en los próximos años esté ajustado a vuestras necesidades. No sea, estamos en streaming, no se pueden decir tacos, no sea algo que establece la Diputación y punto, sino que lo que quiere la Dirección General de Relaciones Externas es poneros sobre la mesa lo que realmente vosotros necesitáis. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Hasta aquí todo el mundo claro? Vale. Puede haber gente al entrar que igual o ha entrado algo más tarde o lo que fuera. ¿Todo el mundo ha cogido una chartela? Bien amarilla, bien blanca, bien azul. Si alguien no ha cogido, porfa, vais en un momento. Aquí no hay protocolos ni nada, ¿eh? Conmigo os podéis levantar, ir, venir, sin problema. Vale. La cumplimentáis y bueno, la tenéis con vosotros. Esa chartela tiene en el anverso tiene los datos vuestros personales, del ayuntamiento, de la agencia, donde vengáis. Y por el otro tiene, más que preguntas como tal, un poco las ideas o las cuestiones que luego pretendemos trabajar, ¿vale? ¿De acuerdo? Si alguien a lo largo de mi exposición tiene alguna duda, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere lo que fuere, levanta la mano o me corta directamente, ¿vale? No estamos en clase y esto no es una exposición... ¿Vale? ¿Todo el mundo claro? ¿Sí? Vamos a ver si nos... ¿Veis bien las pantallas? Sí, ¿no? Vale. ¿Qué es esto de la Estrategia Europea para el Territorio Histórico de Guipúzcoa? ¿Y qué es esto que la Dirección General de Relaciones Externas quiere poner en marcha o ha puesto en marcha? Pasadas las elecciones del año pasado, de mayo del año pasado, el equipo de la Dirección General de Relaciones Externas, tanto
la parte política liderada por Iker como la parte técnica liderada por Dani Porichiar, ve la necesidad de definir una estrategia a nivel europeo para el territorio histórico. ¿Qué coño significa esto? Y perdón por el taco. Lo que significa es que quiere tener una foto de en qué punto se encuentra el territorio histórico respecto al europeo, sobre todo en el plano local y comarcal. ¿Quién está haciendo qué? ¿Quién no está haciendo qué? ¿El que hace, por qué lo hace y qué tal le va? ¿El que no lo hace, por qué no lo hace y qué necesidades tiene? Para que, en la medida de lo posible, pueda haber una acción coordinada. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Vale. ¿De dónde nace toda esta idea? Un poco el contexto. Si la letra está muy pequeña, bueno, tenéis las dos pantallas. Tampoco es una cuestión de que vayamos leyendo todo, sino que me sigáis en ese sentido. Vale. ¿Cuál es el problema? Aquí está pequeño, os lo explicaré yo rápidamente. ¿Cuál es el problema que ha habido durante esta década y media previa? Digamos, antes de esta crisis, ¿vale? Que en el caso del Estado español, fundamentalmente llega en el año 2008. En nuestro caso, entre comillas, podríamos considerar que llega 2-3 años más tarde. Vale. Hasta entonces, como país, como Euskadi, nos podíamos considerar una región europea activa. Nosotros hicimos un análisis que se podría decir, no sé si un poco de andar por casa, pero un análisis fidedigno del tema, tratando de ver si éramos, en Euskadi, éramos activos a nivel europeo o no. Y nos dimos cuenta que, bueno, a nivel empresarial, sí. Es decir, en toda la Unión Europea, aparte de 28 Estados miembros, hay 282 regiones, ¿vale? Y nosotros, como tal, somos una más, una de esas 282. Vale, pues de esas 282, en temas de ayudas, de presentación de proyectos empresariales y de obtención de ayudas empresariales, ocupamos el número 20 en participación en proyectos y el número 25 en captación de fondos. ¿Vale? Nuestras empresas o nuestros grupos empresariales participan bastante y captan bastante. El 20 y el 25, eso sobre base 100 o sobre base 10, nos pone en el top 10. ¿Me explico? Vale. Y tratamos de hacer el mismo análisis en la parte más institucional, que era más complicado, porque las fuentes son más complejas de definir, pero hicimos un análisis en los diferentes programas europeos y a través de las diferentes direcciones generales de la Comisión, a ver qué grado de participación tenían nuestras entidades locales. ¿Vale? ¿Cómo? Hablo como país, como Euskadi, ¿eh? No me estoy ciñendo única y exclusivamente en ese sentido a Gipuzkoa. Y hicimos una comparativa con el resto del Estado. Entonces, Euskadi, dentro del conjunto del Estado, supone más o menos, tomando una serie de indicadores, PIB, población, extensión, tal y cual, entre un 5 y un 6%, ¿vale?, del conjunto del Estado. Y, curiosamente, en participación en temas europeos, suponíamos un 1,5. Un 1,5 sobre 6. Eso significa que no llegábamos a aprovechar ni el 25% de nuestra potencialidad. ¿Me explico? ¿Vale? Comunidades autónomas o regiones como Extremadura, o Galicia, no por hacer ni de menos ni de más, ¿eh?, pero nos daban sopas con onda, sopas con onda. Por lo menos es expresión que utilizaba mi aita. ¿Por qué? Pues supongo que por un lado porque la necesidad agudiza el ingenio y el que no tiene se tiene que buscar las habas, y en nuestro caso durante, pues eso, prácticamente desde principio de siglo, desde el año 2000 hasta el año 2013, pues bueno, habíamos vivido de puñetera madre. ¿Por qué? Porque teníamos a Machu Diputación o a Itachu Gobierno Vasco que nos ponían la tela encima de la mesa, vía programas, convocatorias, etc., etc., etc. Y no tenía ninguna necesidad de participar en un programa europeo e irme a hablar con un tipo o con una tipa en Bruselas, con otro idioma, con otra mentalidad, con procesos en principio más, con mayor trabajo y que han de ser planificados a más tiempo vista, y para mí era muy sencillo como ayuntamiento hablar con mi diputación o llamar al ACUA, porque puedo conocer al técnico o a la técnica, porque hablamos el mismo idioma, porque, ¿me explico? Y lo teníamos sencillo. ¿Qué pasa? Que llega, digamos, en 2008 la crisis, vamos a poner que aquí algo más tarde, 2010-2011, llega la crisis y es el gran frenazo. De repente gobierno vasco y diputación se ven obligados a cortar el grifo, a cerrarlo, porque ya no hay. Y en ese cierre de grifo, sobre todo desde las alcaldías, desde los ayuntamientos, se produce lo que yo llamo el efecto tortícolis. De repente todo Dios gira la cabeza y dice, coño, ¿dónde está Bruselas? ¿Vale? Si no me da mi diputación y no me da gobierno, ¿dónde está Bruselas?
y de repente me planteo que hay otro escenario en el que puedo jugar y trabajar, pero que hasta ahora no me había tenido que preocupar. Lo había, entre comillas, ignorado. ¿Me explico? Sí, vale. Ante esa necesidad, lo que vemos, o lo que ve la Dirección General de Relaciones Externas, lo que ven Iker, Dani y Itziar, es la necesidad de... Necesitamos sí tener esa foto del territorio, en qué punto nos encontramos, ver quién es quién y en qué punto está cada uno, y a partir de ahí empezar a trabajar en el día a día. Para que la gente que necesite información, informarle, el que necesite formación, formarle, el que necesite acompañamiento y asesoramiento, acompañarle y asesorarle, para que cada ayuntamiento y cada comarca sea capaz de poder tomar la decisión que necesite en un momento dado y ante una convocatoria, un programa concreto, una planificación estratégica que tenga que hacer en su municipio y que tenga que casar con lo que establece la Comisión Europea. ¿Me explico? Y que luego cada ayuntamiento pueda decidir si se tira una convocatoria, si presenta un proyecto o no lo presenta, pero que lo haga, que esas decisiones se tomen con conocimiento de causa. ¿Hasta aquí todo el mundo claro? ¿Sí? ¿Soy bueno hablando? Sí, no, vamos ya. Va, seguimos. Sí, dale. No, nos centramos a través de fuente de información de la representación de la Comisión Europea en Madrid, que en España, en el Estado español tiene dos, una en Madrid y otra en Barcelona, de los diferentes programas, la información que tenía referente a los proyectos que habían presentado los municipios en los diferentes programas durante, durante todo el periodo anterior. Sí, los municipios. El análisis lo hacíamos a escala local y lo hacíamos porque el análisis es de país. Claro, vosotros, cuando digo vosotros, en Guipúzcoa, yo siempre lo he dicho, lo admiro, como en ese sentido, está mal que lo diga aquí, como vizcaíno, lo admiro vuestro funcionamiento comarcal. Eso no lo puedes trasladar, por ejemplo, ni a Vizcaya y mucho menos a Álava, por la configuración y la distribución demográfica. Entonces, el análisis estaba centrado en el plano local, no en el comarcal. Eso es, ¿vale? ¿Eh? Sí, eso es. ¿Vale? Vale, ¿qué pasa a partir de 2013, 2014? ¿Vale? La Comisión Europea funciona por periodos, ¿vale? Va estableciendo, va definiendo periodos presupuestarios. Entonces, en el periodo anterior estábamos en 2007-2013, ahora estamos en el periodo 14-20. Igual habéis oído hablar de él, os suena en el periódico alguna vez, habéis oído alguna cosa. ¿Vale? La Comisión Europea define la estrategia Europa 2020 y establece un presupuesto para el periodo 14-20. ¿Vale? Una estrategia, no vamos a entrar en ella ahora porque no queremos haceros hoy expertos en temas europeos, para eso ya tendremos tiempo, en el que plantea un crecimiento inteligente, sostenible, integrador, queda muy bonito, ya explicaremos un día con más detenimiento en qué consiste eso. Pero sobre todo establece y define un marco financiero para los 7 años que se abren por delante, ¿vale? Y en función de ese marco financiero, una serie de programas con sus correspondientes convocatorias, a los que por primera vez, de manera más definida, los ayuntamientos podéis optar. ¿De acuerdo? Vale. Ese periodo que supuestamente arranca en el 14 y termina en el 20, digo supuestamente arranca en el 14 porque el 14 es un poco año piloto e incluso en el 15, todavía el año pasado se estaban lanzando programas nuevos, ¿vale? Estaban haciendo programas nuevos. Con lo cual, nosotros definimos como el periodo central, la miga, lo que hay que aprovechar a tope, estos 4 años que tenemos por delante, este 2016 y prácticamente hasta 2019, ¿vale? Curioso, salto un momento, qué curioso y qué bueno que el periodo de la Unión Europea, ese 14-20, coincide de manera perfecta con la legislatura 2015-2019 en la que os encontráis tanto Diputación como los ayuntamientos y que encima nos va a cuadrar, porque casi se nos descuadraba, coincide también con la legislatura que va a tener Gobierno Vasco y que si algún día los del Estado se ponen de acuerdo, va a coincidir incluso con la estatal. ¿Me explico? Con lo cual, por alineamiento de planetas, vamos a tener entre el 16 y el 19 todos los niveles institucionales alineados en cuanto a legislaturas que van a ir a ritmo. ¿Vale?
¿Por qué digo esto y por qué insisto un poco en esto? Y me he saltado varias diapositivas, porque cuando en un futuro próximo nos planteemos a presentar un proyecto, un programa concreto de la Comisión, o si saca algo el Parlamento Europeo, te financiarán o te cofinanciarán una parte, pero el restante lo podéis poner o bien de vuestro propio bolsillo, o se podrá buscar esa cofinanciación a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel foral. Y estamos consiguiendo que todos vayan con el mismo paso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo el mundo me sigue? ¿Bien? Vale. La Comisión lanzaba esa estrategia Europa 2020 y ese marco financiero plurianual. La Diputación, elecciones del año pasado, en mayo, y define su plan estratégico de gestión 2015-2019. En el cual, bueno, se plantea una serie de necesidades, pero sobre todo como visión, bueno, yo me vengo a esta pantalla, pues la más grande, pero tenéis otra ahí si veis bien, ¿eh? No sé. Es la transformación socioeconómica del municipio, hacer una Guipúzcoa competitiva en ese sentido, pero sobre todo lo que plantea es la revitalización del territorio histórico. Y entendemos que uno de los escenarios que no se puede desaprovechar en ese sentido es el europeo, ¿vale? Que es uno de los que hay que priorizar. Por eso os decía antes, cuando se hace un análisis de la perspectiva local, no sois solo ayuntamientos y una institución local, y punto. Sois gestores de un territorio, ¿vale? De un territorio que tiene, tiene multitud de agentes socioeconómicos en ese sentido. Esto, rápido, pero quiero dejar claro, y quiero que quede claro, que esto no es una... Iba a decir un taco y está muy mal. Esto no es una cosa que se ha ocurrido así a la ligera. La estrategia europea como tal encaja con los objetivos planteados en el plan estratégico de gestión de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿vale? Ahí hay una serie de ellos, no vamos a entrar ahora mismo en ello, pero sobre todo encaja, y es curioso porque antes de ayer en el periódico salía que Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, le entregaba un informe por el 10º aniversario al Lehendakari, y en ese informe establecía como prioridades que tiene que haber de país, que una de las prioridades que tienen que tener nuestras instituciones, y entre ellas está la DIPO y entre ellas estáis vosotros, es la proyección exterior y el trabajo coordinado en equipo. Con lo cual, entendemos que es una estrategia que de objetivo y de partida está bien definida. Diapositiva chula, pero que la pasamos rápido, ¿vale? Objetivos y acciones que tiene como tal la estrategia. Estos son genéricos, ¿vale? Ya sé que suena a palabra bonita, pero por detrás hay objetivo básico, estar y tener presencia en Europa. Como decía esta mañana Imanol en la introducción, que Guipúzcoa fortalezca a la Unión Europea y que la Unión Europea fortalezca a Guipúzcoa, tener presencia, estar, conocer y asociarse. Una cuestión fundamental y prioritaria es obtener fondos, recursos financieros a través de los programas europeos. Pero una segunda es establecer redes. Conocer a otros que trabajan en los ámbitos que a mí me interesan y que son punteros, o enseñar a otros los ámbitos en los que el puntero soy yo. ¿Me explico? Vale. Que la estrategia lidere, coordine y dinamice el territorio, que de eso nos vamos a encargar, y sobre todo ser transversal. No hablamos solo del europeo, el europeo impregna todo. Es como el aceite, pero en positivo. ¿Vale? Mancha, pero mancha bien. ¿De acuerdo? Queremos que conozcáis cuál es el escenario de trabajo que tenéis de aquí en adelante, que es ese al final me voy a dar una castaña de cuidado, ese periodo 14-20, posicionarnos como tal y potenciar la participación, vuestra participación en programas europeos, ¿vale? Por alejada o difícil que inicialmente la podáis ver o considerar de partida, ¿sí? Vale. Implementación. Hay dos niveles de trabajo, y los dos puestos en marcha. Luego vamos a entrar un poco más en profundidad en el vuestro, pero para que conozcáis los dos. Uno interno, dentro de la propia casa. Esto no es una cuestión de que la Diputación dice, vosotros tenéis que trabajar. Nosotros, como Diputación, también tenemos que trabajar a nivel interno. Y ese proceso ya se ha puesto en marcha, se está llevando a cabo en colaboración con todos los departamentos y todas las direcciones generales. Y un segundo, que es externo, en el que sí que entráis, y en el que estáis municipios y comarcas, tanto a nivel político como a nivel técnico, y los diferentes agentes socioeconómicos que forman parte. Esto es básicamente lo que os decía antes, que tenéis que tener claro que ya no sois, y lo tenéis, una institución local
tal cual se entendía antes, sino que estáis gestionando un territorio. Y con ese territorio gestionáis todos los agentes socioeconómicos que forman parte de él, en los diferentes ámbitos y con los diferentes perfiles de agentes. Y eso os enriquece, os aporta, y tienen que formar parte de los proyectos que se presenten. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un listado de las comarcas que estáis en el territorio, por la importancia además que tienen las entidades comarcales en la gestión del territorio en Guipúzcoa. Los objetivos que nos marcamos básicamente, o que están establecidos básicamente para con los ayuntamientos, es primero, conoceros y que conozcáis. ¿Vale? Cuando decimos conoceros y que conozcáis, saber quién está haciendo qué. Queremos saberlo, quién está haciendo qué, con qué resultados, no para examinaros, sino para ayudaros, ¿vale? Para ver en qué puntos encontráis y qué necesitáis. A asesoraros y acompañaros, ver qué necesidades tenéis, cómo las podemos subsanar, en qué medidas podemos ayudar a seguir avanzando. Sensibilizaros de la relevancia que tiene el europeo. Lo europeo no es la panacea que nos va a solucionar la vida a partir de ahora, ¿vale? No vamos a dar un botón y van a empezar a llover miles de millones de euros y cada uno de vuestros municipios va a relucir como el oro, ¿vale? Pero es un escenario que tenemos que trabajar de manera inteligente. Identificar ayuntamientos activos para que sirvan de referente, ¿vale? Para que puedan traccionar sobre el resto. Apoyar aquellos proyectos tractores que haya ya en marcha, ¿vale? Y que sirvan de liderazgo en cada una de las comarcas. Y generar efecto dominó. Yo sé que esto no se puede decir porque es políticamente incorrecto, pero la teoría del culo veo, culo quiero funcionaba de pequeños y funciona ahora también. Entonces, si veis que el de al lado está haciendo, y está haciendo con cierto éxito, a mí me puede animar a subirme, a dar el salto, o por lo menos a planteármelo, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Miradme, me miráis, o sea que, vale. ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo, estamos llevando a cabo, tanto este año, que ya estamos a mitad del mismo, como el año que viene? La primera de ellas, lo de primavera no es porque nos hemos puesto en plan romántico, sino porque se ha hecho ahora y la primavera dura 3 meses, era por no poner los meses como tal. Una labor de prospectiva. Todos los 88 municipios habéis recibido una encuesta, ¿sí? Igual todos no lo sabéis, pero todos habéis recibido una encuesta que se ha enviado desde la Dirección General de Relaciones Externas. Vale, esa encuesta la tenéis que cumplimentar y nos la tenéis que devolver. No es un examen, no. Es una encuesta, respondernos a esas preguntas y devolver. Por ahora, de las 88, creo que hemos recibido, aproximadamente, hablo de memoria, unas 14, ¿vale? Os iremos dando la paliza progresivamente a ver si conseguimos tener las 88, ¿vale? Sería un hito, pero para que nos las devolváis, ¿vale? A partir de ahí, lo que queremos hacer es, y es una de las cosas que también vamos a hacer hoy, extraer la información que nos facilitáis, extraerla, y de alguna manera generar una base de datos que nos dé información sobre en qué puntos encontráis cada uno de vosotros, ¿vale? De vuestros municipios. Y al mismo tiempo estamos llevando a cabo una labor de ver y detectar qué municipios son activos a nivel europeo en los diferentes ámbitos de gestión que os corresponden y qué tipo de proyectos exitosos son los que apoya la Comisión Europea. ¿Para qué? Para que nos puedan servir de referencia, para que cuando un ayuntamiento nos llame a la oficina virtual de la que hablaremos ahora, nos diga, pues yo quiero desarrollar un proyecto en, no tengo ni idea, elegid un tema, me da igual, juventud, y quiero hacer no sé qué, pues mira, la Comisión Europea no va por ahí, la Comisión Europea está apoyando esto, y municipios punteros en ese campo son este, y este. ¿Me explico? Que tengamos un mapa de Europa, que tengamos Europa mapeada por ámbitos de gestión y que os pueda servir de referente a la hora de llevar a cabo un proyecto o plantearos, cuando menos, analizar la posibilidad de llevar un proyecto a cabo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Demasiado, perdona? Sí, pero de alguna manera nos da pie. Lo que tampoco podíamos hacer en un primer paso es que el primer paso fuera excesivamente concreto. ¿Vale? Y igual Iker, como director, no sé dónde está, se levanta y me corta el cuello, pero es lo que tiene cuando te dan un micrófono. Este es un proceso que queremos que no pare, o sea, que queremos que sea dinámico, como quien dice, pedalear constantemente, pero que no se hace de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? O sea, esto tenedlo claro. Si no preparas un proyecto para, yo qué sé, un proyecto en condiciones para gobierno vasco en 3 días,
y lo conoces y sabes dónde está y sabes ir en coche y esto para presentarte un programa a la comisión que conlleva bastante más esfuerzo y tiene unos requerimientos superiores, necesita tiempo, ¿vale? Entonces, es una manera, esta encuesta es una manera de pediros un primer nivel de información, ¿de acuerdo? No va a ser el único, ¿eh? O sea, nos seguiremos viendo, como se suele decir. Sí, sí. Uh-huh. De departamentos. Ajá. Y al final Europa no tiene ayuda solo para el turismo. Ajá. Solo para, pues igual en Ongizate, por ejemplo. Ajá. Seguramente hay muchas líneas, sí, de financiación europeas que igual nosotros a la hora de mandar pues no hemos contemplado, ¿no? ¿De qué ayuntamiento eres? Mutricu. Entonces, claro, es verdad que igual, no sé, hay una... No sé, una instrucción igual a la hora de enviar el cuestionario que diga, bueno, pues sería interesante reunirse con diferentes departamentos para que realmente lo que traslademos sea correcto, porque, no sé, sin más, igual ahora estabas hablando y se me ha ocurrido... No, me parece bien, si os he dicho antes, cortadme la misma. A ver, la idea un poco es... esa encuesta es una primera toma de contacto, ¿vale? Y es una de las cosas que esto mismo que estáis hablando, a contar allí, ¿vale? Rápido, le respondo rápido y lo hacemos ahora en la dinámica, o sea, es uno de los temas a sacar. Pero la cuestión es, a partir de ahora, una vez que nos enviéis las encuestas cumplimentadas, cada ayuntamiento tendrá absoluta libertad y posibilidad en ese sentido ponerse en contacto con nosotros como oficina, ¿vale? Para complementar o completar la información que se nos ha enviado o en un momento dado plantear una reunión o lo que fuera para poder trabajar ese tema con mayor profundidad. ¿Vale? O sea, que no es... Esta era una primera toma aún. Señores o señoras, estamos haciendo esto, empezamos, arrancamos, cumplimenten esto, vamos a empezar. De alguna manera, ¿cómo te llamas? No me des tu DNI. Ahora dime cómo te llamas. Del DNI hablamos luego, ¿vale? Pero te tengo que preguntar cómo te llamas. Esa era la primera pregunta que os queríamos hacer, ¿vale? Para que nos entrenamos, ¿vale? Dime, Fernando. ¿A las agencias se ha enviado, Dani? No, creo que la encuesta ha ido solo a los ayuntamientos. De facto, uno de los objetivos de hoy era presentaros a esa oficina europea virtual. La llamamos virtual porque físicamente no se va a crear una oficina ad hoc, más allá de la Dirección General de Relaciones Externas, que la tenemos aquí al lado. Pero sí queremos contaros qué queremos que sea y qué está siendo ya, ¿vale? Y que podéis tirar y aprovecharla o disfrutar de ella desde este mismo instante, ¿vale? Pretendemos que esa oficina sea una referencia, sea el faro, en ese sentido el faro europeo dentro del territorio. Que cuando tengáis algo relacionado con la Unión Europea, con un programa, con una política, con algún desarrollo normativo que haya sacado la Comisión y que os afecte, y tengáis duda, podáis referenciar o podáis contactar con alguien, que sepáis dónde llamar, ¿vale? Ser un poco el 112 europeo, digámoslo así, de temas europeos, ¿vale? Llevar a cabo esa coordinación y esa dinamización de la que hablábamos antes. No es una cuestión de que cada uno haga la guerra por su cuenta. Cada uno puede hacer la guerra como quiera. Sois ayuntamientos libres e independientes, y esto no es un discurso revolucionario. Pero sí un poco llevar una acción coordinada dentro del territorio, ¿vale? Que la Diputación sepa qué hacéis, no para controlar, sino para apoyar. Eso tenedlo claro. A partir de ahí, la labor, sensibilizar e informar, que sepáis, que tengáis conocimiento, ¿vale? Que eso os permita posteriormente decidir. Y luego... poder asesoraros y acompañaros, si tenéis una idea o un proyecto, analizar su encaje, en qué convocatorias, qué vais a tener que hacer, qué necesidad, acompañaros hasta el punto de que podáis tomar la decisión, ¿sí? De que seáis capaces de decir, vale, hostia, pues con lo que me ha contado, me han dicho desde la oficina,
puedo presentarme, no puedo presentarme, sé que igual a la convocatoria de este año no llego, pero me puedo plantear la del año que viene y entonces tengo margen para ir trabajando en generar una red de socios o en... ¿Me explico? ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Me voy a venir arriba al final, ¿eh? Si no tenéis... Vale. Y por último, de cara, cuando pongo otoño, es un poco ya pensando a cuestiones de cara a final de año o a lo largo del año que viene, desde la oficina poder organizar y dinamizar eventos relacionados con temas europeos, bien a nivel ciudadano, social, como cuestiones como la celebración del Día Europa o el establecimiento y puesta en marcha de foros relacionados con temáticas que os puedan interesar a los ayuntamientos a nivel europeo y definir y establecer, pero eso ya será más adelante, procesos de sensibilización y difusión de lo que significa la Unión Europea también para vuestra ciudad, o sea, para la ciudadanía, ¿vale? Para los habitantes, o sea, para las personas que viven en cada uno de vuestros municipios. ¿Sí? ¿Claro? ¿Me dejo algo? ¿Dani? ¿Iker? Que me calle ya. Ah, vale, vale. Dicho esto, ya habéis aguantado, no sé qué hora es, ¿en qué hora vivimos? ¿La una menos cinco? Joder, pero si he hecho en 25 minutos. Rápidamente, no sé si todos habéis tomado café o no, nos levantamos, nos vamos a dividir en grupos. Nos habéis roto un poco los esquemas porque en principio íbamos a ser un número X de gente, luego a media mañana estábamos un número X menos Y, luego habéis entrado algunos más. Entonces, y si nos ha roto, no, más que rompernos lo esperábamos, pero queríamos hacer una división por grados de conocimiento, de experiencia en temas europeos, ¿vale? Y bien es cierto que la mayor parte de los municipios os encontráis en el mismo punto. O no tenéis conocimiento en temas europeos, ni experiencia, o tenéis un poquito. Que ese poquito, pues habría que ver si es como el inglés, si es inglés medio o qué inglés es, ¿no? ¿Vale? Eso es, eso es. Entonces, aprovechando que os levantáis, igual descansáis los oídos 5 minutos, que entre José Ramón y yo os hemos podido tumbar la mañana ya, vamos organizando los círculos. Por un lado, se sentarán en ese sentido a las agencias para compartir entre ellas y, por otro, os sentaréis los municipios. En principio, los municipios os vais a sentar sin discriminación alguna, ¿vale? Vamos a establecer grupos de 6 y en esos grupos os vais a sentar un poco con total libertad, ¿vale? No os sentéis siempre como por amigos o por conocidos, pero sentaros un poco sin problema. Y en cada uno de vuestros grupos habrá una persona de diputación un poco trabajando el tema que queremos que pongáis encima de la mesa. La idea es que dentro de los paneles que tenéis allí hemos colocado los 3 temas que tenéis en los tarjetones, ¿vale? La cuestión es que una vez que nos sentemos, podáis poner en común a nosotros lo que nos gustaría, vamos a contaros lo que nos gustaría llevarnos de hoy y así vemos si alcanzamos el objetivo. Lo que nos gustaría es saber en qué punto os encontráis cada uno, ¿vale? En qué punto. Saber qué necesidades detectáis o cuando pensáis en tema europeo decís, hostia, ¿yo en qué punto estoy? ¿Qué problemas tengo? ¿Qué desconozco? Es que no tengo ni puñetera idea, o sí, pero no tengo personal, o sí, pero no tengo... ¿Me explico? Y que eso nos lo podáis trasladar. Íñigo, Maider y María os darán post-its para que cada uno vaya en cada una de las cuestiones escribiendo aquellas necesidades o cuestiones que pueda tener y las iremos colocando en cada uno de los paneles. Iremos dando para cada cuestión 5 o 10 minutos de trabajo, ¿vale? Y luego, si da tiempo, haremos puesta en común o haremos un pequeño debate o turnos de preguntas o que podéis comentar entre vosotros y si no, veremos hasta dónde llegamos, ¿vale? Gracias por la paciencia y espero que os haya servido de algo.